Entrecanos que nos acompaña esta tarde en viernes 30 de agosto 2024. Se nos está acabando el año y bueno, el mes no se diga, pues mañana se acaba, pero doy la bienvenida a Eugenia Alanís, que nos acompaña, que es conductora de este espacio de Entre Café. Eugenia, buenas tardes, ya tenemos rato de no comunicarnos, bienvenida. Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes, muy buenas vacaciones, ¿verdad? Ya regresamos todos los niños, los universitarios a la escuela. Y bueno, nosotros también como adultos mayores a capacitarnos, a motivarnos, a buscar temas que nos ayuden a crecer, porque la edad no nos pone límite. Y antes de que empecemos, pues quisiera agradecer a todos los entrecanos que se van a tomar la molestia en ver nuestro programa e invitarlos a que sigan viéndolos en YouTube. Hay diferentes temas que les van a interesar, desde financieros, de salud. La otra cuestión es de que también, si tú quieres participar en este programa, mándanos un messenger o a Entrecanos y dinos qué quieres, qué aportas a nuestro grupo. Recuerden que nuestro grupo es para motivar a otras personas. No tenemos ningún afán de lucro. Y siempre buscando el que todos nos ayudemos unos con otros. Felicidades a los emprendedores que iniciaron sus negocios este año, a los ganadores, que fue fabuloso ese concurso. Y pues se vienen muchas cosas más, ¿verdad, Luis? Entonces, Muchas. ahora vamos a entrevistar a una persona más joven que nosotros, pero que tiene un alma vieja. Le encanta la poesía, las letras, la historia, la narrativa. Vamos a conocer su historia y qué impacto tiene este joven sobre las personas de la tercera edad. Estuve con ellos en Michoacán hace unos días. Infinidad de gente escribiendo y plasmando lo que siente. Les presento con mucho cariño a Jesús Armando Molina. Hello, Armando, Jesús. Hay que abrir la cámara. Hola. Hola. Por favor, ¿te puedes presentar con nosotros? Claro que sí, primeramente gracias por el espacio, amiga María Eugenia, amigo Luis, porque pues hace falta, ¿no? A veces darle voz a quienes nos dedicamos a la literatura, a la gestión cultural. Pues mi nombre es Jesús Armando Molina Quirós, soy originario del municipio de Chilchota en el estado de Michoacán. Y soy presidente de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, un colectivo cultural que nació apenas ahora en el 2022 y que hemos estado recorriendo el país haciendo actividades culturales para promover la literatura y las artes en general. Y soy maestro, soy hijo, soy papá de un gato, y bueno, pues un gusto saludarlos. Bienvenido Bueno, Jesús, bienvenido. Yo te pregunto antes que nada, ¿qué edad tienes? tengo 30 años, ya 30, les digo a mis alumnos, 30 ancianos años. No, no digas eso, oye, entonces yo ya soy prehistórico, ¿o qué? Es que ellos dicen que ya estoy viejito, bueno, Viejos los árboles y reverdecen, ¿eh? los cerros. Yo creo que la edad no tiene, vaya, es solo un número. Conocemos personas en nuestro grupo de entrecanos que tienen 90 años y corren o hacen pesas. Tenemos a un ejemplo, Lucy Garzón, con su escuela de música ahí en el edificio latino, pegadito al edificio latino. Oye, una flexibilidad que ya lo quisiéramos mucho. Entonces, depende de nosotros, de la actitud, es solo un número y pues. Ya vas para allá bien, entonces hay que prepararse. Híjole. Dice que una piel madura es después de los 35 años. Y yo digo que la piel madura empieza desde que naces, te empiezas a deteriorar. Claro. Bueno, Y yo antes de iniciar. le tengo mucho respeto a la gente mayor, fíjate, porque a mí quien me enseñó a escribir y quien me enseñó todo esto, pues fue una persona ya adulto mayor. Y tenemos un compañero en la academia que tiene 95 años y declama con una energía que ya quisiera yo llegarle siquiera a los talones, ¿no? Bueno, antes de que empecemos, yo quiero hacer un agradecimiento a todos los entrecanos que ven este programa.
Felicidades a Eugenia González con su grupo ANAD, Angélica Ochoa, a Magdaleno, a Ermitaño, saludo a mi ladies en Venezuela, a Pedro Antúcar en Perú, y a un amigo muy especial para mí, el ingeniero Felipe Reina Gómez, que también me ha apoyado en algunas cosas, saludos, y que me causó mucha gracia porque el día de hoy nos dijo que si íbamos a dar canapés y cerveza, como se acostumbra la cerveza acá en el norte los fines de semana. Pues no, ingeniero Reina, pero usted lo puede tomar en su casa y lo estamos acompañando. Le prometí que le mandaba un saludo muy cariñoso, un abrazo, ingeniero Felipe Reina. Tómese sus cervecitas e invite más amigos a que nos vean, porque estas pláticas son muy interesantes. Oye, Bueno, pero esa costumbre puede ser muy bien adquirida por acá, por el sur, ¿eh? Sin duda. Acá en la zona occidente también les gusta mucho la cerveza. Yo la acompaño al ingeniero. Canapés, o sea, él dijo canapés, y dije, pues carne asada, ¿verdad? Todos del norte. Moción, carne, moción aceptada. Ajá, se la aceptamos. Ajá. Bueno, más adelante, más adelante seguiremos saludando por ahí a todas las personas que nos acompañan. Empecemos con esto. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el último congreso en el que estuve presente, porque había muchas personas mayores con unas letras divinas, unas palabras que llenaban la habitación y te motivaban a ti también escribir. Tú me dices que te gusta mucho convivir con los adultos mayores, pero yo te quiero preguntar sobre ti. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Qué fue lo que te motivó? Quiero saber si fue un desamor, un engaño, o de plano te enamoraste de la ortografía, la literatura y de los libros. Platícanos, Jesús. Bueno, pues mira, déjame decirte que cuando yo estaba en la secundaria, pues como todo adolescente, ¿no? Uno empieza a explorar ciertas cosas. Y una de las cosas que yo comencé a explorar fueron los libros. Concretamente, yo recuerdo que el primer libro de poesía que leí fue 20 poemas de amor, una canción desesperada de Pablo Neruda, que me encantó, ¿no? A mí me encantó la forma de escribir. De hecho, a la fecha, Pablo es mi autor favorito. Y pues yo comencé a tratar de escribir mis primeros poemas por ahí en la secundaria, ¿no? A los 15 años. Cuando entro a la preparatoria, conozco a un maestro que igual, y te lo menciono porque todos estos maestros que me prestaban libros, pues eran ya gente mayor, ¿no? Es, ya eran adultos de más de 60 años, y ellos miraban pues cierto interés en mí en los libros, ¿no? Entonces me decían, oye, léete este libro, te presto este libro, y los tomaba porque en mi familia en ese entonces pues no había las posibilidades económicas para comprar libros. Entonces, pues yo les pedía prestados libros, me los traía a mi casa y me ponía a leer. Luego empecé a leer novelas, cuentos, y ahí es donde comencé a tener como un conocimiento un poquito más amplio de temas gramaticales, ortográficos, ¿no? A dominar un vocabulario tal vez un poco más amplio, y también a tratar de ir, no copiando, pero sí, es perfeccionando, ejemplificando lo que otros hacían y pues tratando de mejorar, ¿no? En ese sentido. Pero recuerdo cuando entré a la normal, hubo un tiempo que dejé completamente de escribir, hasta que entré a la escuela normal, yo me formé como maestro, que un profesor, que en paz descanse, el maestro Francisco Javier Licea Linares, a quien siempre le voy a estar agradecido, él en un examen, en un apartado al final, él era literato, escribía poesía, nos pide que hagamos un texto sobre un tema que nos gustara, ¿no? Entonces, yo fui un alumno destacado en temas académicos, pero en ese momento fue como que me regresó esa parte, ¿no? De decir, ah, pues ya tengo mucho que no escribo nada, ¿no? Entonces, no se me venía a la cabeza como un tema en concreto, y ese día estaba lloviendo, entonces yo me puse a escribir un poema sobre la lluvia, ¿no? Y ahí va, a ver qué sale. Y recuerdo que el maestro al final termina la clase, yo fui de los últimos que entregó el examen. Me entrega mi examen calificado y me pone una nota por ahí en el poema, y me dice que tenía talento, que
necesitaba dejar de ser mediocre y ponerme a escribir. Y me pegó, fíjate, esa frase, o sea, no en el orgullo ni nada por el estilo, sino que yo jamás pensé que algo de lo que yo escribía fuera a ser como llamativo, ¿sabes? Entonces, pues a partir yo empecé a seguir mucho a este maestro, comencé a pedirle que me apoyara, comenzamos a interactuar. Y eventualmente, pues me ayudó mucho a corregir poemas, a revisar textos. Yo comencé nuevamente a escribir en ese entonces y todos los poemas que tenía de la secundaria y de la prepa, los deseché, los tiraba, llegaba el momento en que los tenía en las libretas y había que cambiar libretas y yo las tiraba porque pues, eso no significaba en ese entonces a lo mejor nada importante, ¿no? No digo, tal vez como adolescente, no tienes esa visión o esa perspectiva. Entonces comencé a tirar y siento que, pues desde luego uno se arrepiente ya luego porque dices, tal vez tiré el trabajo que pudo haberse rescatado. Y pues fue así como empecé a formarme y pues no, yo no me he enamorado de nadie todavía. Ah, qué caray. Y entonces, ¿cómo escribe mi amigo poemas de amor? A ver. ¿Quién sabe? Fíjate que la inspiración por ahí generalmente me llega de noche. Bueno, no sé yo otros compañeros, ¿verdad? Pero yo particularmente soy de los que leo bastantes libros de poemas. Nada menos, ahorita estoy leyendo uno solo que no lo tengo aquí a la mano, que se llama Lo que amo de Abigail Bojórquez, que es un libro muy, muy bueno. Entonces, pues él habla mucho de amor, ¿no? De sexualidad, de amor, y concretamente lo enfoca al ámbito de esa época de la revolución sexual. Entonces, leo mucha poesía de amor. Me gusta mucho la poesía romántica, la poesía erótica. Pero también disfruto leer otro tipo de textos, ¿no? Tengo una compañera que se llama Betsabe Covarrubias, que escribe poesía existencialista. Y me gusta mucho lo que escribe. Creo que es muy buena. Pero a mí no se me da ese tipo de poesía. No, lo he intentado y no. Siento que no me salen bien. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Eventualmente, tal vez por ahí salga algo bueno. No es ¿Cómo cosa crees? de práctica, Jesús. No es algo que se tiene que practicar y practicar y retomar. Y a lo mejor escribiste algo hace un año y hoy lo lees y dices, cambio esta palabra por esta otra, esta rima por tal cosa. Y entonces empiezas a pulir lo que has hecho. Desde luego, o sea, tiene mucho que ver la práctica, tiene que ver mucho también la lectura. Un buen escritor es un buen lector también. Y desde luego uno, yo soy de los que cree que un poema puede estar publicado, pero nunca terminado. O sea, tú publicas tu poema, presentas tu texto y eventualmente le encuentras cosas que pueden mejorar, ¿no? Y de igual manera, en el tema de, por ejemplo, yo escribo mucha poesía erótica. Es algo que pues, he venido, ¿no? Practicando y practicando y perfeccionando. Y como tú lo dices, a lo mejor no me he dado la tarea lo suficiente de ir trabajando ese tema. Pero también no se me ocurre, ¿sabes? Y he leído algunos escritores que escriben existencialismo, pero no se me viene nada a la cabeza. Y yo te decía, en la madrugada es cuando de pronto se me vienen algunas ideas y me levanto 2, 3 de la mañana y agarro mi teléfono y me pongo a escribir las ideas que me vinieron a la cabeza y después ya me pongo a estructurar los poemas. Pero ha habido gente que me dice, no, es que yo para escribir necesito ir a la playa y estar en un amanecer. Bueno, cada quien tiene sus perspectivas, ¿no? Yo, a mí me pasa mucho de noche. Y lo que no entiendo es por qué de noche, por qué no me deja dormir esta... Yo te lo puedo explicar. Yo te lo puedo explicar, A Jesús. ver. Y es muy sencillo. Y tú nos diste la pauta al principio de esta conversación. Es A ver. la hora que el gato se despierta y te quiere despierto con él para que le des de comer o juegues o algo. Yo creo que sí, ¿verdad? No está para saberlo ni yo para contarles, pero yo antes me levantaba a las 5 de la mañana para irme a trabajar y este año mi director me acomodó el horario para entrar un poquito más tarde. Entonces, pues a las 5 de la mañana yo me levantaba, iba y le daba de comer a mi gato y me iba a la escuela. Pues a las 5 de la mañana el gato está rasguñando la puerta, maullando y pide comida. Lo acostumbré a comer a esa hora. Yo sé, son madrugadores los gatos.
¿Sabes Bueno, a mí me sorprende. cuál es la diferencia de la percepción de un perro y un gato hacia su humano de compañía? Así les llamamos humanos de compañía. ¿Sabes cuál es? El gato piensa que tú eres, el perro piensa que tú eres Dios y el gato piensa que él es Dios. Y Oh, no me. el perro tiene dueño y el gato tiene personal de servicio. Exacto. Somos sus esclavos. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Además hablan un lenguaje distinto. Cuando el perro gruñe es que está enojado. Cuando el gato ronronea es que se está consintiendo. Hasta el lenguaje es distinto. Son dos idiomas diferentes. Sí, definitivamente. Ay, pero bueno, perros y gatos son hermosos, pero hay que saberlos cuidar y pues ya vemos. Te comentamos que también tenemos, aquí la página es Bichos y Mascotas, también cuando quieras verlo por ahí. El creador es Luis Garza. También le encantan los perros. No vamos a hablar de él, pero se llama perros y pues le encanta todo lo que la raza, los animales, las medidas. Pero hoy tratamos de hablar de poesía. Fíjate que una de las preguntas que siempre las personas se hacen dice, ¿qué estudiaste para escribir? Yo en lo personal digo, bueno, pues siempre hemos leído español, ortografía, buscar adjetivos, sustantivos. Ahorita que decías, bueno, yo no necesito ir a la playa. ¿Sabes? A mí no me pueden obligar, ni, a mí me gusta dibujar y pintar, pero también escribir. Pero cuando alguien me dice, ponte a escribir o ponte a dibujar, no sé por qué, no puedo. Tiene que nacerme a mí y yo escribo sobre las cosas que vivo y si no, de alguien que yo vi que lo vivió. Entonces cambio ahí el nombre o el argumento o algo para que no, para siempre guardar la propiedad, la prudencia y la privacidad de esas personas. Ahora que escribimos sobre poesía erótica, pues unos compañeros, mis compañeros se quedaron sorprendidos, ¿qué? Y no esperábamos eso de ti, pero ¿por qué? Si también siento, ¿verdad? Soy monja, pero también siento, le digo también. Hubo unas poesías grandiosas, Luis. Me gustaría que si tienes por ahí una de las tuyas del libro que se armó, de la antología, pues alguna que pudieras leernos para que vean la riqueza a todos nuestros amigos entrecanos e invitarlos que también plasmen lo que sientan en una hoja. O perdido, anoten la lista del mandado, hombre, y ya sí van a aprender a escribir. Escribir cuántos anuncios no vemos ahí, faltas de ortografía, ya no les pido ortografía, lo que quieren es que escriban. Adelante, Jesús. Bueno, tengo uno que está aquí en la tercera antología poética, Sueños de piel desnuda, que son los que publiqué. Se llama Palpo tu paladar. Espero que les guste. Palpo el cuerpo y el paladar, la fruta prohibida, el tendón del silencio que cruje al estrechar nuestras sombras en un ritual perpetuo de linguales tempestades. Añoro la flora Nobel que enceguece la calma y muerde los peldaños del tiempo, dejando en irrigación nuestros deseos, consumiendo el paso prolífico de pétalos y sus aceites prolongados por los tibios dactilares. Una melodía imperecedera en los sueños y en el talud hundido de tu vientre, donde despejo caminos no transitados y asomo mi hombría en percusiones incontables. Amor, parpo tu cuerpo y tu paladar, con la silueta violácea del encuentro que se refleja en los espejos del presente y nos muestra el camino de las olas en este océano turgente donde soy náufrago y guerrero. ¡Wow! ¡Bravo! Felicidades, Gracias. muy bonito. Una manera muy elegante. Siempre he ¿Algún creído comentario? que para escribir poesía erótica o poesía amorosa, no tenemos que ser vulgares, porque me ha tocado que he tenido que rechazar textos de gente que quiere participar. Porque hay gente que piensa que entre más fuerte pongas el mensaje o pongas palabras altisonantes, el poema es más erótico, y no es así. Entonces, la poesía se caracteriza por la sutileza
del vocabulario, pero la fuerza del mensaje, ¿no? Entonces, tiene que ser algo muy fino, muy elegante, muy, muy bien trabajado. Y pones a la gente a pensar, porque eso de palpo el cuerpo y el paladar, dices, el paladar se puede palpar, y entonces echas a volar, imagínate, ya echas tú a caminar tu cerebro, y son las primeras una o dos frases líneas que leíste, entonces inmediatamente uno se enrola en algo relacionado con tu poesía y te lleva de la mano en la dirección y el camino que quieres guiar a la persona. Es que a veces para entender un poema hay que analizarlo mucho, ¿no? En alguna ocasión un poeta dijo que si yo tenía que explicar mi poema, el poema no servía. Y yo creo que no, yo creo que hay veces que el poema pues es muy, muy, está muy bien trabajado, pero es un mensaje muy encriptado, ¿sabes? Y que te tiene que incitar a la reflexión. O Sí. sea, tenemos que empezar a desmenuzar lo que estamos leyendo y también lo que estamos escribiendo. Además es distinto lo que se expresa tú como autor que lo que yo quiero entender como receptor del mensaje. O Claro. sea, ahí hay dos interpretaciones que pueden ser diametralmente opuestas. Y hablando del arte, porque el arte es, la expresión oral es una forma de arte, ¿no? Los poemas, etcétera. Tiene uno el derecho como receptor de darle la interpretación que uno quiera. Claro. Puedo yo imaginarme cualquier cosa. Está bien, estoy en mi derecho y a lo mejor me gusta o no me gusta y así es el arte. A unos les gusta y a otros no les gusta. Así de sencillo. ¿Qué autor no te gusta? Me van a colgar, ¿no? No, se vale, nadie va a decir nada. Nadie nos está escuchando. Híjole. La tecnología nos... A mí no me gusta Carlos Fuentes. No me gusta. No, no, no. Yo sé que es un escritor consagrado mexicano, pero a mí no me gusta lo que escribe. No le... Claro. Además de que no me gusta, no le entiendo algunas cosas. No sé si soy yo el que es muy tonto. O es que él era demasiado, porque yo lo tengo en el concepto de que era una persona infinitamente intelectual, ¿no? Era una persona que estaba en un nivel, una capacidad impresionante y yo respeto mucho su trabajo, respeto su preparación, pero simplemente no me gusta lo que escribe a mí, ¿verdad? Esa es mi percepción. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene un mal concepto de Octavio Paz, porque me ha tocado escucharlo con muchos poetas, ¿no? Que incluso gente que lo conoció. Pero a mí me encantan sus poemas. Entonces, A ti, Eugenia, alguien que no te guste, de cualquier rama del arte. por decir Bukowski, que de repente habla mucho de, no sé, o sea, de la degradación de las personas con el alcohol, la prostitución, y eso pues no me gusta, ¿verdad? Cuando... Pero esa soy yo. Y así somos cada uno. Tampoco me gustan los crípticos que viene el caracolito y que sigue la letra. Eso, yo siento que eso no es poesía para mí. Porque ahora se usa sí o no, Jesús, de que ponen una figura y ponen dos, tres palabras y les acomodan. Cuando simplemente dices, sí, también quiero una palabra con fuerza, bueno, sí la puedo decir, te amo. Es una palabra con fuerza. O muérete, ¿verdad? Sin decir un poema grande. O simplemente las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo. Ahí me toca... hablando presente, del futuro, del pretérito, y armar un poema, como dice Jesús, tenemos que leerlo, releerlo. Ahora, yo soy de dulces palabras, soy de mucha reflexión y de expectativa. Tengo un poema por ahí, un escrito que habla, empieza a hablar una frase tan sencilla, dice, pues se volvieron amarillos por el cigarro y el café. Es como que te quedaste congelada, Eugenia. No sé si tú la ves, igual que yo, congelada. Sí, como que se le congeló la pantalla. La pantalla, mientras se recupera la señal de Eugenia, déjame que les diga que también yo tengo un autor, un artista que tampoco es de mi agrado y también puede ser algo que haya quien tache
como de exagerado, pero José Luis Cuevas no me gusta sus dibujos a tinta, sus esculturas, me parece que reflejan todas las malas pasiones. Es lo que a mí me proyecta, las malas pasiones. Entonces, para ir a ver eso, pues no más falta prender la televisión y ver un noticiero o ver un leer un periódico. Ahí están todas las cosas malas. Entonces, ¿para qué lo voy a ver representado en un dibujo, en una escultura? No, no es lo mío. José Luis Cuevas no es para mí. Y fíjate que yo creo que hay poesía que nos sirve, poesía, literatura, arte en general, que nos sirve como protesta para enunciar lo que está mal. Pero, digo, habiendo tantas cosas bonitas en este mundo, ¿por qué tenemos que darle realce a lo malo, no? Esa es mi opinión. Yo prefiero hablar de lo que creo que puede ser algo más estético, ¿no? En este caso, pues el amor. El erotismo, pero trato de vincularlo un poco más hacia la parte romántica. Pero también, ¿por qué no hablar del desamor? ¿Por qué no hablar de algunas reflexiones de la vida? Yo tengo, por ejemplo, un poema, El pan de mi pueblo, el pan de Chilchota, que es muy conocido aquí en Michoacán, y pues se hizo muy popular ese poema, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que podemos hablar que no sean necesariamente lo malo, que sí es bueno mencionarlo, pero creo que nos serviría un poquito, tal vez, visibilizar lo bueno, ¿no? Claro. Oye, yo hubiera pensado que ibas a decir que le habías hecho un poema al queso de Chilchota, que es el que tiene fama nacional. Déjame decirte que aquí no se produce ese queso. Sí. Ese queso, bueno, tengo entendido, a menos que me esté equivocando, no sé, ¿verdad? Tengo entendido que la familia fundadora de esta empresa, me parece, son originarios algunos de aquí. Pero la empresa, no estoy seguro si está en Chihuahua o en Sonora, en alguna de estas regiones, pero precisamente le pusieron así por el pueblo, pues. Pero también déjeme decirte que aquí no se vende ese queso. Tampoco se vende. Oh, no, o sea, no lo conocemos realmente la gente, ¿no? Aquí conocemos el queso que se hace aquí mismo, ¿no? En el pueblo, el queso fresco, así decirlo. Aquí lo que es muy famoso es una salsa que sí se produce aquí, que se exporta a varias partes, que es la salsa cosecha purépecha, se llama. Es como muy conocida, sobre todo en los restaurantes de mariscos. No empecemos a hablar de alimentos porque me da hambre, ¿eh? Por favor. ¿Ah? Y yo sé que yo traje el tema a colación, pero bueno, todavía no es hora de cenar. En fin, poemas, la inspiración surge en muchos lados, pero dado que tú tienes un gatijo, ¿le has hecho algún poema? ¿Cómo ese te va a desheredar, eh? Su majestad, porque los gatos son su majestad, te va a Sí. desheredar. Fíjate que, bueno, nunca me ha dado por escribírselo. Ahora que lo pienso, nunca había pensado en eso, ¿eh? Pero sería bueno entrarle al reto, ¿no? A ver qué sale. Y he escrito sobre muchas cosas, pero nunca había pensado escribirle un poema al gato. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy largo. Se llama Michi Miauricio Apolo Afrodito Zeus del Olimpo. Su Te majestad. faltó Molina Quirós. Ándale. No, le Oye, decimos Michi. y de cariño le dice, negro, ven para acá. No, le decimos Michi. ¿Pero de qué color es? Es blanco con negro. Entonces, pues sí, casi como vaca, ¿no? Blanco y negro. Sí. Pinto. Y luego tiene la parte negra, así como un casco en la cabeza. Una oreja la tiene negra y otra la tiene blanca. Entonces, y el apodo es vitiligo. Entonces. No, todo le dicen Michi. No, no, Ya claro hay que unos sí. que mi mamá, concretamente, como es muy callejero el gato, le dice ¿Cuál es vago. El nombre de tu mamá para saludarla? Irma. ¿Irma qué? Quirós. Irma Quirós, saludos desde Nuevo León. Y cuando venga por acá, coma carne seca y carne asada. Ándale. Bueno, ya entrando en materia. Queremos saber qué
dificultades tiene un escritor al imprimir un libro y de qué manera la Real Academia ayuda a estas personas? ¿Cuáles no? Vamos, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo inmensamente mercantil, ¿no? Donde se imprime lo que se vende. Lamentablemente, a veces lo que se vende dentro de la literatura, pues no es a mi criterio lo más adecuado. Ha habido novelas, poetas consagrados muy buenos. Y a veces cuando veo las cosas que las grandes editoriales promueven y publican, digo, bueno, ¿en qué momento pasamos de esto a esto, no? Creo que sí hay esta situación, ¿no? Encontramos pues esta situación. Luego está el tema de que publicar es muy caro, muy, muy caro. En una editorial, y lo digo así abiertamente, a mí me tocó mandar una de mis obras a una editorial de estas editoriales grandes que me dijo que sí la publicaban, pero me cobraban una fortuna estratosférica, pues que naturalmente yo no puedo pagar, ¿no? No está en mis posibilidades. Todos sabemos ahorita que los maestros ganamos pues, ni lo mínimo, la verdad, con todo el respeto que me merece el actual gobierno, pues la verdad es que dejaron mucho que desear en tema salarial para el magisterio. No ganamos bien, no todos los maestros estamos bien posicionados y pues esto nos limita también a poder tener estas posibilidades. Y lo digo porque si nosotros como maestros ganamos poco, hay gente que escribe muy bien, que se formó en literatura, pero que no tiene tampoco las posibilidades. Pues está esta otra limitante, ¿no? Luego, si te vas a las editoriales de gobierno, pues está el tema de los amiguismos, de las palancas, de que si no eres uno de estos poetas o escritores consagrados a los que ellos les publican y les publican obras, pues no tienes las puertas abiertas. O si no estás en el partido en turno, ya sea el que sea, pues también tienes estas dificultades, ¿no? Y yo también atravesé por esta situación. Entonces está todo ese problema. Luego está el tema de que si tú quieres publicar de forma independiente, pues los trámites a veces para poder registrar tu obra, sacar el ISBN y todos estos procesos, pues son tardados, son tediosos, son cosas medias complicadas a veces y te enfrentas pues a muchos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros como colectivo lo que dijimos, bueno, si las editoriales grandes no van a ayudar a la gente y nosotros, y el gobierno tampoco, como es un hecho que siempre pasa, pues tenemos que buscar dónde se pueda generar este apoyo, ¿no? Entonces, como colectivo, somos un colectivo independiente, pero tenemos asociación con algunas imprentas y algunas editoriales. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tomamos a los escritores que nos piden el apoyo, les hacemos su edición y su maquetación completamente gratuitas, nosotros nos aventamos todo el proyecto. Hacemos corrección editorial, revisión editorial, apoyamos para cualquier tipo de duda o corrección que se tenga que hacer, sobre todo en temas ortográficos. A veces el contenido no lo cambiamos mucho porque sabemos que cada escritor tiene su visión y su perspectiva de las circunstancias, pero sí nos gusta que queden lo mejor pulidos posibles, porque también está en juego nuestra reputación, ¿no? Tenemos que cuidar lo que se publica también. Entonces, una vez que hacemos esto, pues tenemos algunas imprentas de diferentes calidades de impresión que pues nosotros les ofrecemos, ¿no? Si tú quieres una impresión de una calidad más alta, pues entonces nosotros mandamos a cierta imprenta. Si tú quieres algo sencillo, porque a lo mejor no vas a publicar muchas obras, no lo ves con un tema económico, sino más bien como un tema sentimental de tener tu obra y todo eso, bueno, pues lo mandamos a otro espacio. Y también tenemos la facilidad de hacer el registro de la obra y el ISBN a través de algunas personas que nos han facilitado esos procesos a precios también muy accesibles. De manera que a veces, no lo digo todo el tiempo, ¿verdad? Que depende mucho del tamaño de la obra, del trabajo que se haga y todo. A veces una obra de, digamos, 100 ejemplares llega a costar menos de 5 mil pesos. Que una editorial te la viene cobrando cerca de 200 mil pesos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad estratosférica de dinero que se va a veces en nada, porque a veces las propias editoriales ni la difusión adecuada te dan. ¿Cuál es, entre comillas, el beneficio de una editorial? Pues el canal de distribución, ¿no? Que ellos tienen las librerías, y todo esto. Pero si tú sabes moverte, si sabes,
pues buscar los espacios, puedes acomodar tus libros en algunas librerías, sobre todo si ya tienes su ISBN, que eso es lo que a veces se pide, ¿no? Y también pues hacemos la labor de difusión a nuestras posibilidades. Somos un colectivo muy, muy grande, pero a veces entre escritores es difícil que nos compremos nuestros libros porque a veces estamos vendiendo los nuestros, ¿no? Entonces no hay a veces los recursos necesarios para que podamos hacerlo, pero podemos agendar actividades como el encuentro de poetas, donde pues tú puedes llevar tus libros a vender. O de pronto nos vinculamos con alguna universidad y llevamos a los escritores para que puedan ir a vender sus libros. Entonces tratamos de generar estos canales de distribución para que nuestros escritores pues tengan las posibilidades. Pero hay gente que pues es muy hábil en el uso de redes sociales y todos esos ámbitos y se mueve y solito distribuye sus libros también, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros los apoyamos. Y lo digo porque pues yo publiqué mis propias obras en nuestro propio sello editorial, ¿no? Sería el colmo que yo anduviera buscando otros espacios. Oye Jesús, ¿y qué opinas de las opciones, por ejemplo, como imprimir bajo demanda con Amazon? Que ya sé que se queda con una parte del ingreso, pero que tú no tienes que hacer nada más que maquetar adecuadamente para que Amazon pueda imprimir, ¿no? Sí, no, y es un canal de distribución muy, muy grande, ¿no? Estamos hablando de quizás la plataforma más importante de ventas de forma virtual. Y yo creo que es pues esta riqueza que nosotros tenemos como escritores para poder publicar. ¿Cuál es la situación? Que a veces el tema de Amazon, como hay tantísimos libros que se publican en Amazon, se pueden perder en esa vastedad, ¿no? O sea, yo lo he visto con compañeros que dicen, es que publiqué mi libro en Amazon y no se vende. Y porque Amazon no te hace publicidad, Amazon solo vende tu libro. Tú te encargas de darle la difusión. Sí. Y hay compañeros que lamentablemente pues no tienen las posibilidades de hacerle la difusión porque no conocen, no saben cómo, no tienen alguna persona que conozca que les ayude. Es que a veces el tema de la literatura de verdad está tan olvidado, tan descuidado, ya no digamos en México, sino lo he visto en casi toda Latinoamérica, que a veces es bien difícil que los escritores salgan adelante. Entonces, todos los limitantes parecieran estar en contra de la literatura, ¿no? Pero tratamos de solventar esas situaciones buscando los espacios para que se haga la difusión. Para mí, Amazon es una riqueza impresionante, pero sí tenemos que aprender a usarlo, ¿no? Que Sí. eso es fundamental. Nosotros, pues igual, con el caso de los libros, por ejemplo, el mío, yo estoy en proceso de subirlo también para que se pueda distribuir ahí. Pero como te decía, Amazon solo lo vende. Tú tienes que hacer la difusión. Con amigos que pongan buenas reseñas para que Amazon lo considere como que es un libro de éxito, que la gente le gusta y quiere, y entonces si empieza a haber tracción, si empieza a haber movimiento, la plataforma dice, este libro está bueno y entonces le empieza a subir de nivel para ponerlo más a la vista de la gente, ¿no? Así es, y hay gente que, compañeros que pues han logrado incluso sacar bestsellers ahí en Sí. Amazon porque es como de, a ver, compañeros, todos queremos publicar, pero vamos a apoyarnos entre todos. ¿Cuántos libros me puedes comprar? No, yo te puedo comprar 10 y los distribuyo entre mi familia, entre mis amigos, ¿no? Y luego cuando tú publicas, este amigo ya sabe que tiene la responsabilidad de apoyarte también. Entonces dice, ah, ok, yo te voy a comprar también la misma cantidad de libros que tú me compras. Entonces se hace esta cadenita Sí. que va generando el apoyo. ¿Cuál es el problema? Que se limita a ese grupo nada más, Claro. porque lamentablemente tú vas, tú, bueno, yo en mi caso, ¿no? Compro los libros para apoyar a un escritor y se los regalo a los demás, porque a veces no te quieren comprar, ¿no? Entonces los acostumbras a que les estás dando libros y no buscan comprarlo. Claro. Oye Jesús, ¿y qué opinas de esas librerías que te imprimen bajo demanda? Es decir, que tienen el contenido del libro en digital y que hasta el momento que alguien se interese y dice yo lo compro, en ese momento te lo imprimen y te lo entregan. Pues mira, ahora sí que hay muchos compañeros que con tal de publicar lo que sea, ¿no? O sea, se prestan para ese tipo de situaciones. Yo te puedo decir que pues mientras sea un canal que te proporcione venta o que te apoye, pues adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta situación? Que mucha gente a las librerías en físico, tú vas y ves los libros, digo porque yo lo hago así, y ves
ves cuál te llama la atención y hay presos, ¿no? Yo rara vez, la verdad, me meto a buscar libros, virtuales. Yo prefiero ir a las librerías. Todos soy de esos que les gusta la experiencia del libro impreso. Y la mayoría de la gente hace eso. O sea, yo lo he notado, incluso en estas ferias de libro, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro de Zócalo y todas estas, la gente va a ver los libros, ¿no? A ver qué compra. Hay gente que ya leyó algún libro y que dice, bueno, no lo perdió, se lo prestaron, lo que sea, y lo quiere tener en físico, entonces van y lo compran, ¿no? A lo mejor ese es el problema que yo le vería, pero igual, si tú sabes hacer una buena difusión en línea o con la gente que tú conoces, pues no va a ser un inconveniente. Si finalmente crees que tú puedes canalizar adecuadamente la publicidad, pues es una ventaja, ¿no? También en ese sentido. Pero como todos los ámbitos, hay que saberlas usar. Claro, por supuesto. Eugenia, no se te escucha. Discúlpeme, lo había cerrado el micrófono porque mi perrita empezó a ladrar. Mi perra se llama Ronda, está aquí tronando en Monterrey. Y mi perra empezó a ladrar y dije: No, pues ya no me voy a dejar hablar. Respecto a los libros virtuales y a los libros, a mí me encanta oler un libro viejo. Las pastas que tenían, la tela, todavía me tocó a mí con mi abuelo ponerle el pegamento, la tela, forrarlo, porque ya se había deteriorado. No sé, yo no cambiaría el olor de un libro. Yo aprecio mucho el olor de un libro, tanto nuevo como viejo, el que se humedeció, el que por error estabas leyendo y tiraste el café y que te llena de recuerdos, ¿no? Dices tú, ah, te lo estaba leyendo en tal parte o en la playa o debajo de un árbol o con la persona que amaba o o se lo leía a mis hijos o a mis nietos o sucedió esto. Entonces, también vas creando recuerdos. Lamentablemente, la lectura, pues ya nuestras generaciones, las nuevas, cada vez leen menos y usan más emoticones. ¿Qué harías tú para motivar la lectura en tu escuela con tus alumnos, en los jóvenes? ¿Qué metodología usarías? Fíjate que yo tengo dentro de la evaluación un proyecto que es un café literario. Cada año lo hago. No te voy a decir que me ha dado los mejores resultados, porque pues, para mí un excelente resultado sería que el 100% de mis alumnos disfrutaran lectura, ¿no? Trato de proponerles libros que sean llamativos, novelas, cuentos. Y yo sé que si los pongo a leer El Quijote de la Mancha me van a mandar por un tubo. O sea, yo lo leí en la secundaria y quedé ahí. No puede ser. O sea, y sé que es un libro pues consagrado, ¿no? Pero no creo que sea adecuado para esa edad. Simplemente esa es mi percepción. Desde mi experiencia no creo que sea lo ideal. Entonces busco otras alternativas. Por ejemplo, en primer grado, yo llevé 2 años primer grado de secundaria y yo sé que en las primarias no leen. La verdad, o sea, de donde vienen los niños rara vez se fomenta la lectura. Entonces, yo les proponía leer El Principito. Y quedaban fascinados con El Principito, ¿no? Les encantaba. Entonces, ya luego les decía, vamos a leer otro cuento, así, más infantil, ¿no? Entonces, ese es el gancho tal vez que yo utilizaba para que los niños leyeran. Y me he llevado la sorpresa de que del 100% de niños a los que yo he trabajado con el tema de la literatura, a 5 o 6 comienzan a leer y comienzan a leer, luego les piden a sus papás, oye, cómprame un libro, y comienzan a generar ese hábito, o les presto libros también, porque yo en mi salón tengo libros. Y cuando logro que por lo menos a un niño se le genere ese hábito de leer, digo, creo que ya hice algo, ¿no? O sea, ya se sembró la semilla, aunque sea en uno, porque ya es una persona que eventualmente va a ser que su contexto cambie, va a involucrar a su familia en la lectura. Y te lo digo porque cuando yo empecé a leer, mi familia tampoco casi no se leía. Entonces yo empecé a llevar libros y de pronto mi papá los agarraba y empezaba a leer y también mi mamá. Entonces comenzó a crearse, a decir, bueno, pues que está tan elevado este en esta cosa, ¿no? Y ya se ponían a leer, ah, mira, está interesante, ¿no? Y ahorita llevo terceros de secundaria, ya están un poquito más rebeldes los muchachos y todo eso, pero estamos trabajando con novelas,
novelas que yo creo que sí les pueden dejar algo, porque pues, hay novelas que a mi criterio de la actualidad que digo, no. Pero siento que les han gustado. El año pasado yo tuve varios niños que entre tercer grado y secundaria que les dejé algunas novelas y recuerdo a un hombre, a un niño, que le encantó La de Orgullo y Prejuicio, o sea, de Jane Austen. Esa novela le encantó, decía, yo generalmente he visto que les gusta más a las mujeres, a las señoritas de la secundaria, y que más bien se inclinan a comprarlo las señoritas. Pero recuerdo a este chavo que compró el libro, que le encantó, decía, no, es que está bien bonito, maestro, que dice esto, y que la historia, y cuando la estoy leyendo me estoy imaginando que estoy en esa época, y que pasan las muchachas con los vestidos, y los hombres vestidos con su traje, y dices, bueno, se sembró esa semilla, ¿no? O sea, ya lograste que el muchacho hiciera ese gancho. Ahorita, este año, tengo la meta de hacer una biblioteca en mi salón, porque en nuestra escuela no tenemos un espacio para habilitar una biblioteca. Pero de momento me gustaría tenerla en mi salón y ahorita ya puse algunos estantes chiquitos para poner libros. Había libros que estaban ahí arrumbados que saqué de los almacenes, pedí a un intendente que me apoyara limpiándolos y todo. Y ya vamos a empezar a instalar estos espacios. Y también pedí que me donaran libros. Dije a los compañeros que ya han publicado, háganme el favor de donarme dos libros, dos de los libros que ustedes han publicado o de los que tengan que crean que les pueden servir a los muchachos. Se comunicó conmigo hace poquito un doctor que me dijo, yo tengo libros de anatomía, ¿te sirven? Y yo, adelante, o sea, lo que venga es bueno, que sean libros, porque, pues imagínate, ya estás en un salón donde hay muchos libros, pues de una u otra manera vas a decir, bueno, ahí hay algo. Y también cuando yo me voy a mis congresos y a mis eventos y pido permiso en la escuela para poder asistir, pues siempre dejo a los prefectos o a la gente que me apoya a cubrir a los grupos, nunca los dejo sin trabajo, siempre los dejo con alguien cuidándolos. Les digo, esos días que yo voy a faltar, ponlos a leer. Levantamos reportes de lectura y todo, porque pues se ocupa evidencia, ¿no?, de lo que se está trabajando. Y eso es lo que yo hago para fomentar la literatura. Los cafés literarios, literalmente, les traigo pan y café y nos sentamos ahí a leer. Y después les digo, ok, nos vamos a parar en orden de lista y me van a contar de qué trata su libro y me empiezan a platicar de lo que. Hay niños que lo hacen más por la obligación de la calificación, ¿no? Naturalmente. Pero yo veo que muchos sí se entusiasman y me empiezan a contar, no, es que me encantó porque esta parte, luego decía esto y dices, sí, sí hay el interés. A veces lo que no hay es la disposición de los que somos maestros y de los que son papás, de brindarles esas herramientas. Recuerdo que en una ocasión un papá me reclamó muy, muy, muy molesto. Es que usted piensa que yo tengo dinero para estar comprando los li libros y yo. Están caros, son muy caros los libros, o sea, porque usted me hace comprar libros y yo sí le dije al papá, mire, ¿sabe qué? Es más caro el precio de la ignorancia. Yo preferiría comprarle a mi hijo un libro que condenarlo a la ignorancia. Me encantó esa frase, ¿eh? Me sale más caro la ignorancia. Yo creo y lo viví, en mi familia mi mamá leía, todos los días leía 15, 20 minutos después de comer, entonces yo veía que ella guardaba silencio, entonces yo fue como empecé a leer, me recostaba con ella y empezaba a leer. Y con mis hijos empecé, que también no les hacía caso, yo estaba en el libro y decía, pues, ¿qué tanto? Y gracias a Dios, con las acciones. Digo, gracias a esa acción, ellos también empezaron a leer y los tres leen. Entonces eso me gusta y también es una manera de convivir. Pero cuando no le encuentran sabor, también tengo personas que me dicen, es que Kenny, no quiero leer, pero quiero que me lo leas. Entonces, pues ya te lo lees y abres la conversación. Entonces, es muy bonito leer y pienso que debemos seguir bien firmes en ese afán de que busquen las letras, porque una amplía el vocabulario, nos lleva a otros mundos, tenemos habilidades para reconocer palabras más rápido que otras personas, analizamos más rápidamente y no por tanto analizar a las personas lo que está diciendo, sino que dices tú, ay, bueno, ok, yo le decía a una niña,
Es que mi abuelita, mi mamá está haciendo la sopa. Y le digo, bueno, búscame otro verbo que no sea haciendo. Pues que preparando, mezclando, agregando. Y empieza. Entonces, cuando empiezan a ver esa gama de palabras, es fascinante. Cuando les encuentras el sabor. Yo siempre digo, si vas a decir algo, que sean dulces palabras y las mejores palabras que puedas encontrar. Y no te estoy pidiendo que las más raras, pero sí, las palabras son importantes. Y hace ratito que hablábamos sobre, vamos a decir, más basura o escribir canciones más feas, o ahí están todos estos nuevos cantantes, no voy a decir nombres, y estos nuevos libros. Entonces, vamos a ser fuertes en seguir promoviendo lo bueno, lo nuevo, lo bello, porque hay muchas cosas. Es una tarea que no es fácil. Yo lo he visto. Bueno, no me quiero extender mucho, pero sí quiero decir, nosotros somos un grupo que se llama Entrecanos, estamos arriba de 50 años. Dime tú como maestro, ¿qué ventajas has visto en los adultos mayores que acuden a la academia a escribir? ¿Cómo los ves tú? ¿Cambió su estado de ánimo? Sé que tienes testimonios de personas que fueron depresivas. Me gustaría que contaras todo eso para que todos nuestros amigos entrecanos que nos están viendo pueden escribir, como yo les digo, aunque sea la lista del mandado o los reclamos a la esposa. Por favor, ¿qué ventajas Pues han? tenemos experiencias muy interesantes. Fíjate que hay un compañero concretamente que está enfermo ya desde hace tiempo. Este compañero pues ya estaba desahuciado. Y aquí está. Desde que inició el grupo, el compañero pues empezó a ir a actividades y todo, pero el compañero ya tenía problemas de salud delicados. Y él lo dice. Yo sé que me queda poco tiempo, pero he disfrutado tanto estar en la academia que cada vez que hay un evento se emociona y revive y empieza a escribir otra vez y lo ves con esa alegría que te contagia y todo y dices, bueno, algo hemos de dejar, ¿no? Ya no digamos nosotros, Enrique y yo, los presidentes, sino algo ha de dejar la academia, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Tenemos compañeros que ya han estado en situaciones de salud emocional delicadas, que pues, se acercaron con nosotros, empezaron a convivir con el grupo. Yo siento que sí es la literatura, pero también es el ambiente que tenemos en el grupo, que yo siempre les he dicho, somos amigos, o sea, aquí vinimos a convivir, vinimos a pasárnosla bien, sí, vinimos a leer, pero la literatura es el pretexto para volver a convivir, para volvernos a encontrar. Y cada año hemos ido creciendo, ha ido llegando más gente a los eventos. Este evento tuvo cerca de 170 participantes. En Tequisquiapan hubo 90, en Chilpancingo, que fue el primer encuentro, fuimos 27. Entonces, ha ido creciendo el evento, ¿no? Se ha ido multiplicando. Y yo les decía, o sea, imagínense que en San Miguel de Allende, que es el próximo año donde va a ser el encuentro, fuéramos no los 170 que fuimos, sino 400, 500 compañeros a convivir, a pasárnosla bien, porque de eso se trata, ¿no? Yo no veo estos encuentros de poetas rigurosísimos, No son. formalísimos. No, yo lo veo más como una experiencia agradable, ¿no? Que sí tenemos que tener cuidado con lo que escribimos, que sí tenemos que tener rigor literario, pero también tenemos que tener una buena convivencia. Entonces, no me gustaría mencionar así como más casos porque es gente muy específica y a lo mejor se pueden ofender, ¿no? Pero Claro que sí. Vamos a subir. sí me gustaría decirles esto, ¿no? Que nosotros, si bien sí nos gusta la formalidad y todo, procuramos más el buen trato, la convivencia, la amistad de todos los que son parte del grupo. Eventos de esas características cuestan. ¿Quién lo paga? Nadie. Es que fíjate que hace poquito una escritora amiga de nosotros, a quien yo quiero mucho y aprecio, ya es una escritora muy, 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 muy consolidada, se llama Guadalupe Elizalde.
le hicieron una entrevista y le dicen a ella, ella ganó un premio con nosotros. Y le dicen, oye, y el evento, le hicieron preguntas y comenta, pues yo la verdad me siento satisfecha porque y verdaderamente impresionada porque se aventaron este evento sin dinero. Literalmente, nosotros no teníamos un solo peso para hacer el evento. ¿Cómo conseguimos todo lo que se ocupó para hacer el evento? Pues con donaciones. Todo fue a través de donaciones. Íbamos con alguna persona, algún empresario o alguien que sabíamos que podía apoyarnos y le planteábamos el problema y nos decía, ah, no, excelente, a mí me parece muy bien, los apoyo con dos galardones. ¿Cuánto cuestan tanto? Y nos apoyaban. Íbamos a otro lado y les planteábamos la situación y me decían, no, me parece perfecto, yo te dono las 200 medallas que ocupas, no las donaba. Y así fuimos consiguiendo todas las cosas, principalmente Enrique, que es el que se encarga más de las gestiones, pero también tuvimos el apoyo de nuestro amigo Sergio Corral, que es presidente de la filial Michoacán, que nos apoyó consiguiendo todos los gafetes a través de una empresa también que nos los donó. María Rita Mata Moncada, que ella es de Michoacán también, y que ella consiguió que nos dieran una donación en efectivo para pagar arreglos florales, agua, cosas que se ocupaban. Gente de aquí de mi pueblo, yo concretamente puedo comentar la señora Araceli Prado y el señor Mario Silva, que nos donaron apoyo para poder comprar las medallas y comprar galardones. Algunos diputados de Guerrero que también nos dijeron, pues sí, adelante, nosotros los apoyamos y nos apoyaron. Lamentablemente, no tuvimos el apoyo de gente del gobierno del estado. Quien nos apoyó con los espacios fue Secretaría de Cultura, que nos dijeron, pues lo que les podemos apoyar es prestándole los espacios, habilitando los espacios para que puedan estar presentes ahí. Nos tuvieron hasta eso todo listo a sus tiempos, con gente apoyándonos en todo momento. La directora de la Casa Natal de Morelos, muy atenta. La persona que se encargó de estar con nosotros en el evento en el Centro Cultural Clavijero, también muy atenta. O sea, creo que hubo en ese sentido muy buena disposición, pero muy poco apoyo, ya no digamos financiero, sino incluso de decir, bueno, viene un evento donde viene gente de Colombia, de Argentina, de Honduras, de Estados Unidos, de España, vamos a brindarles algo, ¿no? No sé, una comida a los escritores, algo. Yo siempre se los planteé, es que no me den dinero, a mí no quiero que me den dinero, quiero que me digan, te voy a apoyar con esto, o sea. Y te lo voy a proporcionar. Fui con empresarios de Morelia y lamentablemente pues no hubo el apoyo y eso es lo que a veces como que te deja esa sensación de tristeza que dices, bueno, ¿por qué no? Sí, pero luego ves lo bien que sale el evento y dices, pues a pesar de todo salió bien. No, Excelente. no fue gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Así es. Así es. Fíjate que tendría que hacer un entrecano para entrar a la Real Academia. Primero estoy Pues libre de los. sí, no, no, o sea, te voy a decir una cosa, aquí hay gente que entró sin escribir y ahora escribe. Excelente. Entonces, Entonces, entrar a la academia. Y empezar Entonces, a escribir aunque sean las recetas de cocina. sí, hombre, mira, te voy a decir una cosa, hay gente que no escribe poesía, escribe ensayo, cuento, narrativa, cartas, hay incluso, no recuerdo cómo se llama el concurso, pero hay un concurso de cartas a nivel México, que es un concurso muy importante, no, no, o sea, ah, te quiero decir, se llama el concurso. Hay muchas cosas que se pueden escribir, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se ocupa? Pues tener la disposición de aprender, de estar presente, de participar, o incluso de. Hay gente que dice, yo quiero entrar, pero solo quiero ver. Tenemos dos compañeros que fueron a Morelia que me dijeron, yo quiero ir, pero a ver. No, yo no escribo, yo ya estoy grande, incluso me dijeron, yo ya no voy a aprender a escribir, pero quiero ir a ver, quiero. Y se fueron muy contentos del evento. Entonces, ¿qué se ocupa? Pues tener la disposición de estar ahí, de acompañar, de celebrar con nosotros y buscar la página oficial del colectivo donde se van a poder agregar. Hay una página oficial y un grupo en Facebook donde se pueden agregar y ahí van a poderse dar cuenta de todas las actividades que tenemos.
¿Cuesta? Bueno, dentro del... No. No, no, no. Dentro del grupo de Entrecanos yo quiero nombrar a Francisco Luna, que ganó un premio, a Alfredo Chávez, que nosotros se le decimos Al Chávez aquí en Entrecanos, también escribe, María Guadalupe Hernández, Susana Molina, Ricardo Valdés. Hay muchas personas que están ya en la Real Academia y que escriben, y pues tenemos el orgullo de que Francisco Luna le dieron su premio escribiendo sobre la biografía de Perú, y pues por ahí nos ha de estar escuchando. Así es que pertenece a Entrecanos. Yo estaba en la Real Academia, lo jalo y ganó. Felicidades, Francisco Luna, un gran poeta, un gran amigo, un compañero de la prepa. Aquí la cuestión es de que nosotros queremos que la gente siga escribiendo. Bueno, nos gustaría que la gente sea como también una terapia el escribir. Yo sí quisiera recalcar que los psicólogos dicen que cuando algo te pesa, algo te emociona o algo te motiva o estás simplemente bien enamorado del perro, del gato, del esposo, no sé, si es la verdad de tu auto, dice, escríbelo. Se dice que lo guardamos en el pecho muchas veces, lo malo nos enferma. Pero lo bueno tenemos que expresarlo, porque las dulces palabras proceden del corazón, ¿verdad? Entonces eso no nos tenemos que guardar. Guardémonos las palabras hirientes, las ofensivas, las que dañan, las que humillan, las que hacen bullying, y seguir con ese proceso replicándolo en todas las festividades, en nuestro andar, en nuestro convivir con las personas, para un mundo mejor. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Pues yo creo que ni lo malo se tiene que guardar. O sea, si hay algo que nos enferma es guardarnos las cosas, todas. Decía una, pero hay que saberlas decir en el momento adecuado. O sea, te voy a decir por qué. En el evento de Morelia hubo un momento en el que me sentí hostigado y me desahogué con que no debía haberlo hecho y le pedí una disculpa a estas compañeras por esa situación. Me sentía demasiado estresado, ya estaba saturado de cosas, exploté en Ya ese momento, ¿no? Afortunadamente ellas después se acercaron conmigo, me dijeron que lo entendí, que lo entendían, que no había problema, pero yo sí me sentí mal y les ofrecí pues una disculpa, ¿no? Pero es aquí donde debemos aprender a decir las cosas en los momentos adecuados. Y me decía una maestra que yo estoy tomando actualmente un taller de creación poética. Y me decía esta maestra, tú como presidente de un grupo no te puedes expresar así en ningún lugar. En público. Tienes que guardarte esas cosas y cuando llegues a tu casa, cómprate una raqueta, escoge un mueble y dale al mueble con la raqueta y desahógate ahí todo lo que quieras decir. Y ya, cuando salgas, sigue hay que sonriendo. comprar, hay que comprar para no decir tantas cosas, ¿no? Pues Y si el que los, no. es que hay, es que hay gente que tiene la gracia para decir malas palabras y groserías. Yo tengo un amigo que, ¿cómo me hace reír? Me hace la vida muy feliz, porque yo no las puedo decir, pero va manejando y va diciéndole por venir y medio, yo nada más me quedo, o si no, tal por cual, y dice, y uno siempre se mide, ¿verdad? Yo Claro. creo que es cada persona. ¿Algún comentario, Luis? ¿Hay alguien por ahí? No, el comentario es mío de que también te puedes desahogar con el Michi. Ese sí, no te va a decir nada en contra. Mi gato sabe cuándo le estoy diciendo alguna palabra fea. No, hablo de desahogarse y decir en lugar de ir a molestar o a incomodar a una persona, pues el Michi te va a escuchar, pero va a saber que no es para él. Le empiezas a contar, no, Michi, es que fíjate que me dijeron que quién sabe qué, y el gato se ríe. No me importa, dame comida. Sí, exactamente. Qué triste, eso te pasa por ta, ta, ta. Bueno, a mí sí me gustaría agregar, digo, que nombrarás de nuevo el siguiente evento para la Real Academia, va a ser en Guanajuato el próximo año. ¿Nos puedes decir las fechas para que la gente se vaya preparando y el que quiera escribir y leer, todos los entrecanos para que plasmen sus ideas, entren a los concursos, por favor?
Bueno, tenemos dos eventos. El primero va a ser el tercer aniversario de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura. Nosotros cumplimos años el 10 de enero, pero este año celebramos nuestro aniversario en febrero y en el próximo evento va a ser en diciembre en la ciudad de Taxco de Alarcón. Ahí vamos a tener una tertulia poética de aniversario. Y vas a girar en torno a una antología. Esperamos sacar la convocatoria la semana próxima para que estén al pendientes. La temática es libre, pero esta antología sí es exclusivamente de poesía. No, no se admite otro género literario. Y bueno, incluso es una oportunidad para ir desarrollando nuestras habilidades en la redacción de poesía, ¿no? Para los que no la escriben. Sí exigimos cierta calidad, pero tampoco somos tan cerrados en ese sentido, ¿no? Si no la hay, pues podemos ayudar a construir su poema dándoles algunas sugerencias, porque yo lo que les he dicho luego a los compañeros, a mí lo que me interesa es que nos reunamos tanto los que están consolidados y son buenos como los que estamos en ese proceso. Yo no me considero ser un buen escritor todavía. Entonces, creo que eso nos ayuda a enriquecernos. A los consolidados del entusiasmo de los que aún no se consolidan y a los que no se consolidan de la experiencia y el conocimiento de los que ya se han ido construyendo como escritores, ¿no? Entonces, pues sí me gusta pues que estemos ahí conviviendo. Y luego, eso esperamos que sea más o menos para el 21 de diciembre, el aniversario de la Real Academia en Taxco, para quien guste acompañarnos. Sabemos que luego son fechas complicadas porque está el tema de que pues, es periodo familiar, periodo de convivir, pero bueno, hasta nos llevamos a la familia de vacaciones, a Taxco, disfrutamos. Para esa temporada dicen que se pone muy bonita la ciudad. Yo no la conozco, pero Enrique dice que sí la conoce, que él ha ido y él conoce muy bien esta zona, porque está en Guerrero, ¿no? Y él vive allá. Entonces, él se va a encargar de toda la gestoría en ese sentido. Y en el 2025 tenemos nuestro cuarto foro global anual, que le rebautizamos el nombre. Donde vamos a presentarnos en la ciudad de San Miguel de Allende, que fue electa en Tequisquiapan. En Tequisquiapan se eligió la sede del 2024, que fue Morelia, en el tercer encuentro. Pero San Miguel de Allende quedó en segundo lugar en Tequisquiapan. Entonces se decidió ahí la asamblea de que para no volver a votar en Morelia, entonces el que quedó en segundo lugar iba a ser el que íbamos a visitar en 2025, que fue San Miguel. Y en San Miguel de Allende, pues vamos a elegir sede para el 2026. Para si alguien dice, bueno, yo quiero que mi ciudad reciba este evento, y pues se va a echar ahora sí que la responsabilidad de organizar el evento, porque pues esto es en grande, ¿no? Lo que se hace, pues están las puertas abiertas para recibir opciones. Y la convocatoria sale en el mes de enero, del cuarto foro global anual. Y se va a cerrar más o menos a mediados de marzo. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque como son tantos escritores los que participan, es bien tardado compilar el libro, compilarlo, corregirlo, hacer toda la maqueta. Es tardado, es muy complicado. Entonces, y luego hay quienes les mandamos ciertos criterios y no los cumplen y tenemos que regresarles sus textos para que los vuelvan a rehacer pues que nos los vuelvan a enviar, ¿no? Entonces sí, sí esperamos que haya como ese respeto a las fechas. El evento va a ser a finales de julio y pues ahí los esperamos en San Miguel de Allende. Este cuarto foro no es solamente poesía, pueden mandar microcuento, narrativa, no sé, hay también la posibilidad de mandar en micronovela. Vamos a hacer presentación pictórica, vamos a hacer presentaciones de libros, pero estamos limitados solamente a 10 presentaciones de libro, máximo 15. Y estoy hablando de un exagerado con 15, o sea, tal vez son menos. ¿Por qué? Porque Morelia fueron 4 días y fue muy pesado, la verdad fue muy difícil poder coordinar 4 días de actividades con casi 200 participaciones. Entonces decidimos que en San Miguel van a ser solamente 3 días, pero con dos sedes. Entonces va a ser un poquito más ágil, más rápida la participación. Y también esperamos pues la llegada de más gente en San Miguel. Solamente la inauguración se va a realizar en un espacio y la clausura también solamente en un espacio.
espacio. Pero todo lo demás va a girar en dos sedes y pues ahora sí que pues se tiene que realizar una aportación económica para recibir sus ejemplares de sus libros, tener derecho a su diploma, a su medalla, a los que vayan de forma presencial. Los que no asistan de forma presencial, sus diplomas se envían de forma virtual, pero sí les mandamos también su medalla para que la tengan ahí a la mano, porque pues bueno, es parte de nuestra tradición entregar esta presea. Y en el evento de San Miguel de Allende, además, a todos los que asisten de forma presencial, se les va a inscribir de forma automática para ser candidatos a recibir el galardón Nezahualcóyotl. La temática de la antología es erotismo en San Miguel de Allende, y amor y erotismo va a ser la temática. Este galardón, nosotros no elegimos a quién se lo damos como academia, como presidentes. Nosotros como presidentes y el Consejo General nos vamos a reunir para elegir a poetas ajenos a la academia, que nosotros más o menos ubiquemos, que sean el jurado, de manera que ellos determinen quiénes van a ser los que van a recibir el galardón Nezahualcóyotl, que consiste en una estatuilla, un diploma y pues la difusión correspondiente a sus textos. Sabemos que es bien difícil a veces elegir ganadores porque hay muy buenos textos que se mandan, pero finalmente pues el jurado lo determina, ¿no? Nosotros pues como presidentes respetamos esa determinación y presentamos a los ganadores, que les ha servido. Ha habido compañeros que han ganado el galardón y pues se han proyectado Ay, adiós. rapidísimo. Sí, les ha servido mucho para proyectarse y consolidarse en el ámbito literario. Y también pues las típicas verbenas que realizamos, las tertulias, salir a conocer las ciudades por ahí, creo que va a ser una experiencia muy agradable para quienes asistan. ¿Algo que quieras agregar, Luis? Es que lo platica con tanto entusiasmo que aunque yo no soy escritor, ya me dieron ganas, ¿no? A todos están invitados a ir, porque fíjate que en Tequisquiapan, una persona se comunicó con Enrique, la verdad yo no tuve la posibilidad de dialogar con él, y nos dijo que si podía acompañarnos al evento, que él no era escritor, que él vivía, no recuerdo en qué parte del país, pero que él era originario de Tequisquiapan y que tenía casi 50 años sin regresar a Tequisquiapan. Entonces, él tenía familiares ahí que todavía vivían, que él sabía que todavía vivían, y quería regresar y quería usar el evento como un canal para poder volver a Tequisquiapan y también nos quería conocer. Y pues sí, él nos acompañó y pudo reencontrarse por ahí con su familia, ¿no? Es otra de las experiencias que hubo en la academia, en ese sentido. Tenemos una maestra que dice que vino una vez a Morelia. En el evento de Morelia dice que ya había venido, pero que es completamente diferente a la ciudad a lo que es ahorita, ¿no? Morelia ya está inmensa, es una ciudad muy grande. Y dice, parece que quedó atrapada en el tiempo, porque aunque alrededor ha cambiado mucho, el centro histórico está igual. Claro. La verdad, yo lo disfruté mucho Morelia, qué hermosas calles, los comediantes en la noche, los músicos, la comida. Yo me la pasé ahí en el centro histórico, de verdad, yo no fui a las tertulias, no sé andar mucho de noche, soy bien miedosa. Pero aparte, pues mi amiga Susana Molina, la escritora Susana Molina, saludos también a Susana Molina, si nos está viendo por ahí. Un abrazo, amiga. Pues también estaba un poquito malita de su pierna, entonces, pues no, nosotros la pasamos súper bien, bien atendidas, bien comidas, una maravillosa ciudad. Los invitamos a los que nos están escuchando de otros países, Perú, Venezuela, los que nos están escuchando. Es una ciudad, hagan de cuenta que es Ciudad de México en chiquito, muy tranquilo, edificios de cantera rosa, la gente es muy amable, hasta el del Oxxo te dice a dónde te pases. Entonces, yo lo disfruté mucho. El ambiente de la Real Academia, sí, te hace, pues, lloras, el sentimiento que hay ahí de cada poema, de cada escrito que se dice, de cada narrativa, si tú te entregas a la palabra que estás escuchando y tener ese respeto por estar escuchando al que está leyendo, te metes tanto en esas letras que vas a tener una variedad de emociones, desde risa, desde picardía,
desde amor, desde valentía y también la pintura, excelentes pinturas que vimos, qué creatividad, qué colorido. Me gustó mucho también la danza de la mariposa monarca, una felicitación, se me olvida el nombre de la actriz, María pero Rita. bravo. Ajá, hermosísima, tengo la foto ahí con ella y pues todos. Y por lo pronto, bueno, pues yo aquí en Entrecanos los invito a que escriban. Nuestro amigo Jesús pues está abriéndonos las puertas, concursen, pongan en su hojita qué día pueden ir, de una vez vayan agendando sus citas, ¿verdad? Perdón, en su agenda anoten que va a haber un evento en diciembre y otro en julio. Y anímense a acercarse a la cultura, a la letra, a la pintura, porque la edad no nos detiene, nosotros somos los que nos detenemos. ¿Algo que quieras agregar, Luis? No, no, está muy interesante, está muy bien. Que nos pasen las fechas, ya llega el momento, a ver si se nos hace acompañarlos. Claro que sí. Bueno, y así mismo a todos los que nos están escuchando, recuerden que tenemos diferentes videos en YouTube desde educación financiera, de salud, de tecnología, temas muy interesantes que nos sirven a todos los entrecanos. Estos videos, estos nosotros, estos entrecanos entre café, es una plática formal, una charla, pero también tienen contenido. También tenemos contenidos para los emprendedores. Métanse a los videos, publiquen sus experiencias, su historial de vida. ¿Qué puedes aportar a la sociedad por medio de Entrecanos? Publica lo que tú quieras, siempre y cuando sin ofender, pero pensando en que lo que tú aportes sea para beneficio de un mejor mundo, que es el que les vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y Tal bueno, cual. yo los invito. Mande, mande. Tal cual, tal cual. Y a propósito de pláticas de emprendimiento, ayer di una para la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México sobre emprendimiento. Y hoy di otra. Entonces hay dos más en nuestro catálogo y hablando de emprendimiento, un punto de vista que el que yo les propongo de cómo superar las barreras y quitar los obstáculos para emprender. Hay que meterse a esos links y aprender. No pasa nada si tienen miedo a la tecnología. Dile al nieto, dile a la hija, al sobrino o al vecino que te ayude. No tengamos miedo a la tecnología. Y Jesús, muchas gracias. Yo siempre digo que las palabras escritas, las palabras no se las lleva el viento si están escritas en un libro o en un papel. Si podemos decir te quiero sin hablar, escribiendo. Oye, Eugenia, pero antes de cerrar, ¿no habrá manera que nos lea otra de sus poesías? Yo me quedé como con las ganas de escuchar algo más. Sí, no, tiene varias hermosísimas. Te esperamos, Claro. Jesús. Tengo este que está en una antología. Bueno, yo he participado como en 40 antologías, tal vez más. Tengo ahí por ahí un montón de libros y tengo dos libros publicados. Entonces, les voy a leer este que está en esta antología. Se llama Tardes. Tardes, tantas tardes entre velámenes y cuerpos. Una sombra cruza la zozobra y nos reduce a suspiros y caricias. Tardes mías, tardes tuyas. Y cuento los minutos. Avanza la iridiscencia de esa sombra en los cantos silenciosos de esas tardes que son mías y tuyas, creando amasijos eternos entre pieles y un miembro cuyos jugos nuevos recorren la crisálida abierta de tus pétalos. Tardes, esas tardes salobres y exudadas, que tienen vida propia en sus adentros. Yo no recuerdo más nada que tus brazos y tus labios, y la honda segregación de tus manglares, cuyas raíces se anclan a mi cuerpo. Y cuento los minutos. El sol grisáceo pinta los albores que reflejan la osadía de estos tibios capilares, que se yerguen en mis tardes con ocasos de fuego. Muy bonita. Bravo. Hermoso. Felicidades. Okay. Qué osadía de esa poesía, qué osadía de plano. Sí. Bueno, este está un poquito más largo. Espero que les guste. Se llama Me besó. Anoche, mientras la luna emitía los edictos del amor en turno, al levantar las tentaciones inherentes a un par de labios, me besó.
Me besó mientras la noche eclipsaba el latido perpetuo hacia el horizonte gris. Me besó, alborozando mis labios con el enervante sabor de su locura que palpitaba en los retazos de una canción obnubilada por sus ojos, deslizándose por la vertiente insomne de mis sueños. Cómo extraño ese bolero de fantasía en la latencia del susurro trémulo que late entre sus labios, para desnudar mi alma en la reliquia despierta donde guardaba su canción. Me besó, con un suspiro guardado entre la disonancia de nuestro amor y la vida, vaciando la quimera que ardía entre su boca, en mi lengua, pasajera de su cuerpo. Me besó, para saciar la investidura de mi inocencia y convertirme en manantial donde sació esa sed abrasiva, en cada roce, en cada suspiro fugaz que recorrió los placenteros pasajes de mi cuerpo en corruptible castidad. Fui fuego palpable entre la mecha de sus deseos a contraluz, manto pernicioso que sucumbió entre los oleajes de la perversa luz que irradiaban sus pecados, goteando en charcos de plenitud hasta mis labios, deseosos de probar esos labios suyos. Y puedo recordar cada tacto, cada silencio entrecortado por la dicha, donde sembramos horas de fuerza voraz recorriendo los espasmos inherentes a la magia borboteada por su cuerpo. Me besó, para instigar la entrega total y desmoronar mi albedrío entre sus manos, rompiendo los secretos de mi amor resguardados. Me besó. Muy bonito, Bonito, bravo. muy Bravo. bonito. Qué buena manera de Bueno, cerrar la sesión. qué hermoso. Bueno, si hay algún corto que tengas para despedida, despidamos este programa con una poesía corta. Nos quedan 3 minutos. Sí, bueno, está muy chiquito. Se llama Un rato de café. ¿A ti ¡Ay, qué lindo! Entre café, entre canos. Entonces nos va a encantar. Dice, a ti te quiero para un rato de café, para sorberte en tragos secos, en respiros amargos, en suspiros callados. ¡Guay! Muy bonito. Bueno, pues los invitamos al siguiente Entre Cafés Mecanos, que va a ser el 27 de septiembre. Los esperamos con un tema muy interesante, Herbolaria Huasteca, del autor, bueno, Ezequiel Ventura, que también pertenece a la Real Academia, pero también es un entrecano. Les deseo buenas noches y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Gracias, Jesús. Bye. Gracias por convidarnos de tu inspiración y tu poesía. Muchas gracias. Gracias, Eugenia, Gracias. por conducir este No, evento. hombre, es un placer volverte a ver. Bye. Saludos. Hasta la Gracias. próxima.